que yo te dé. Respondió Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Vino pues a Salomón su primera prueba de sabiduría. ¿Qué las trae ante mi presencia? ¡No es cierto! ¡Mujeres! ¡Silencio! Quiero escucharte. Estábamos en la misma habitación y ella atacó a su bebé. ¡No! ¡Es mío! ¡No, no, es mío! ¡Ya basta! ¡Es mío! Dime lo que pasa. Señor rey, esta mujer y yo moramos en una misma casa. Ya aconteció que al tercer día ella dio a luz. Cuando yo me desperté a darle pecho a mi hijo, mi bebé estaba frío, señor, y no era mi hijo. Mi hijo es el que vive. Ella me lo robó. Suficiente. Suficiente. Trae al niño ante mí. Mujeres, ¿cómo he de saber yo cuál de ustedes es la madre de este niño? Tú dices que el niño vivo es tuyo, pero sin en cambio ella alega que tú se lo has cambiado. ¿Cómo puedo entender yo si ninguno estaba con ustedes cuando esto sucedió? Pero sin en cambio, yo creo que existe una manera. Guardia, por favor, trae tu espada más filosa, parte este niño en dos y repártelo entre ellas. ¡No, señor rey, no puedo hacer eso, no! ¡Mi hijo, no! ¡Guardia! ¡Parte este niño en dos! ¡Repártelo! Señorita, guarda tu espada, guarda. Trae al niño, mujer. ¡Tu mujer! ¿Cómo puedes ser tan perversa y malvada que quieres quitarle el hijo de su entraña a esta mujer? ¡Ve! ¡Toma a tu hijo! Sepúltalo y ruega a Dios que perdone tu corazón. Sáquenla de este lugar. Toma tu hijo. Dígalo y ven paz, mujer. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que él había sabiduría de parte de Dios.